Otra integración tuvo lugar al mismo tiempo. Por fin comenzó a comprenderse que las obras del escultor están relacionadas con la destreza, y las obras del pintor y arquitecto se relacionaban hasta tal punto que pueden abarcarse con un solo concepto y denominarse bajo un único nombre común. Hoy día nos parece extraño que esto hubiese ocurrido tan tarde, de que se hubiera podido trabajar durante tanto tiempo, sin poseer un concepto general de las artes visuales. El término se derivaba de la convicción de que el diseño o el dibujo es lo que unifica a estas artes, es lo común a todas ellas. Sobre la integración de estas tres artes podemos leer La vida de Vasari y El tratado sobre las perfectas proporciones, 1567.